Más allá de la noticia, Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Pablo Dávila, experto en contratación pública. Abogado Dávila, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. María del Carmen, buenas noches. Un cordial saludo a todas las personas que nos escuchan y nos siguen por estos medios. Un gusto estar con ustedes. A usted, gracias por estar junto a nosotros en este espacio. Abogado Dávila, la contratación pública, sin lugar a dudas, cumple un papel importantísimo en nuestro país, en la economía del país. Sin embargo, hemos visto pues cómo la corrupción se ha apoderado de estas operaciones, cuando en muchas ocasiones se extorsiona a los proveedores por parte de malos funcionarios, exigiendo comisiones para agilizar, por llamarlo de alguna manera, esos pagos, porque de lo contrario, pues se convierte en un suplicio cobrarle al Estado. Esta lamentablemente es la realidad. ¿Cómo se perjudica a los proveedores y también al Estado por esta situación? ¿Y cuál es la propuesta que usted hace en estos momentos al presidente de la República, Guillermo Lasso? Efectivamente, María del Carmen, estamos hablando que la contratación pública maneja aproximadamente entre la tercera y cuarta parte del presupuesto general del Estado. Según las estadísticas oficiales del Banco Central y del propio CERCOP como ente rector de la contratación pública, se está manejando aproximadamente unos entre 5 mil y 6 mil millones de dólares cada año que el Estado transacciona en materia de contratación pública. Por lo tanto, es fundamental que el gobierno central, el encargado de emitir las políticas públicas y de brindar la seguridad jurídica al país que necesitamos, tomen la seriedad del caso. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? La contratación pública, el Estado, las entidades contratantes contratan obras, bienes, servicios o consultorías, se benefician del trabajo honrado, del trabajo honesto de terceras personas y lamentablemente, al momento de ejecutar el pago, pobres proveedores, pobres familias trabajadoras tienen que sufrir un verdadero calvario, un verdadero viacrucis al momento de cobrar. Obviamente esta situación fomenta la corrupción. Tenemos tantos tratados internacionales, tantas políticas que nos llenamos la boca a nivel del gobierno central para combatir la corrupción, pero lamentablemente el discurso es una cosa y la práctica es otra muy diferente. Hay que entender que en el ente rector de la contratación pública hay alrededor de 400 mil proveedores registrados, pero ojo, son 400 mil personas, simplemente las empresas que están en el trámite burocrático nada más, pero pongámonos a pensar que atrás de esos 4 mil proveedores hay cientos de miles de familias que ejecutan el trabajo de manera honrada, de manera honesta, y lo único que están reclamando es el trabajo remunerado, nada más que los derechos humanos dicen que no hay trabajo gratuito ni forzoso. ¿Y cómo puede ser posible que el Estado, la administración pública, sea la principal violadora de derechos humanos en este contexto específico? Se ha presentado un proyecto al presidente de la República justamente para que emita un decreto ejecutivo. El proyecto está todo redactado, todo está listo, simplemente falta la voluntad política del presidente de la República y del ente rector de contratación. Abogado Dávila, una inquietud. En los contratos, de hecho, se establecen las fechas de pago en las cláusulas correspondientes, contractuales, y obviamente en todo contrato existen derechos y obligaciones claramente establecidas de ambas partes. De hecho, existen algunas cláusulas en las cuales se someten pues a ciertas multas o en caso de incumplimientos por alguna de las condiciones contractuales. ¿Qué pasa con esto? Es decir, si no existe esta reforma al reglamento para que se dé paso a este procedimiento claro en el tema de los pagos, ¿No tendría validez lo que establece el contrato? Es que en el contrato no se pactan, no se establecen plazos, tiempos para pagos. Es la norma jurídica la que debe establecer. En el reglamento antiguo, había justamente el reglamento de contratación pública, artículo 125, por lo menos se daba 10 días laborables para hacer el pago, que considero yo es un tiempo más que justo, más que prudente, porque claro, también hay que entender que la tramitación burocrática del sector público tiene que tener su tiempo coherente para hacer los pagos, y 10 días era un tiempo más que prudente. Pero ¿cómo puede ser posible que actualmente el presidente de la República, el 20 de agosto del 2022, entró en vigencia el nuevo reglamento de contratación pública y se omite
urgente este tema. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en el artículo 101, establece la figura del retardo indebido de pagos y en el último párrafo le determina la obligación al CERCOP como ente rector de la contratación pública de encargarse de tutelar los pagos a favor de los proveedores, a favor de las familias trabajadoras que han ejecutado alguna obra, bien servicio, consultoría, a favor del Estado. Pero lamentablemente el CERCOP, con todo respeto, hay que decirlo de frente al país, el CERCOP con papelitos no hemos pasado nada, pero lamentablemente el país ya estamos harto de los papelitos, estamos harto de la burocracia y queremos resultados tangibles. Incluso, María Carmen, hay que advertirle al país, lamentablemente, la situación de la delincuencia, la oleada de la corrupción y todo cómo estamos en el país. Mire ustedes, en el mes de diciembre del año anterior, 2022, el gerente nacional, el gerente general de la CENEL, ya fue secuestrado por sicarios precisamente para extorsionar que se ejecuten los pagos a favor de los proveedores. Entonces, la pregunta es, mi estimada María del Carmen, señor presidente, señor director, la directora encargada en este momento del CERCOP, ¿qué estamos esperando? ¿Que se incrementen los casos de corrupción en el país? ¿Que se incrementen los casos de sicariato para poder cobrar el trabajo que por derecho humano y por derecho contractual les corresponde a los contratistas para hacernos los preocupados y tratar de regular esta situación? No puede ser posible esto, María del Carmen. El presidente de la República tiene la obligación política, la obligación constitucional y la obligación social de emitirnos al país este decreto ejecutivo. Y algo que quede claro, Pablo Dávila no es el que está haciendo la petición formal al presidente. Son muchos gremios del país, ¿sí? Las personas que están justamente sumándose, cámaras de comercio, el Colegio de Ingenieros de Civiles de la SUAE, la Federación de Colegios Profesionales de la Ciudad de Loja, y se están sumando más porque hay muchos gremios, muchas empresas trabajadoras que venden al sector público y no se han dado cuenta de este vacío jurídico que está fomentando y va a fomentar la corrupción. Porque lamentablemente proveedores que ejecutan el trabajo a favor del Estado, o sea, o agachan la cabeza y dicen, no, bueno, ya no cobro, me quedé sin cobrar, me estafó el Estado, o simplemente tienen que ofrecer una coima a un funcionario para gestionar el pago. ¿Cómo puede ser posible? ¿Cuáles son las repercusiones de esto, además de lo que hemos dicho, del tema de la corrupción, que es una problemática gravísima, sino también, obviamente, muchas empresas, muchos proveedores, ya no les gusta pues hacer negocios con el Estado, obviamente, y eso también de alguna manera perjudica la calidad de ciertos productos que son necesarios en las contrataciones públicas. Indudablemente, la contratación pública es la principal herramienta que tiene la administración pública, llámese a nivel nacional, sectorial, seccional, lo que quiera que sea. Todos los proyectos del sector público tienen que manejarse a través de esta herramienta, pero hay derechos humanos que están en juego a través de la contratación pública. El derecho al trabajo es uno de ellos. Pónganse a pensar qué pasa con esas empresas de seguridad, las empresas de limpieza, ¿sí? La señora que hace la limpieza, que hace el aseo a favor del Estado, ese guardia de seguridad que brinda la seguridad a las instituciones públicas, lo único que está esperando es coger su sueldo, coger su billete para llevar a la familia, para llevar a la casa. Es lo único que estamos pidiendo, ¿sí? Que el señor presidente de la República emite este decreto ejecutivo. Se ha presentado el proyecto, María del Carmen, con fecha 21 de marzo del 2023. Y hasta la presente fecha el presidente no da respuesta. ¿No han tenido ustedes alguno de contacto con alguien del gobierno, alguien cercano al presidente, tal vez? No todavía. Este momento estamos justamente en la fase de socialización de este proyecto. Hay muchos gremios que todavía no se han dado cuenta de este vacío jurídico. El nuevo reglamento de contratación pública no establece tiempos para hacer los pagos a los contratistas que por derecho humano y derecho contractual les corresponde. Este momento estamos justamente, todos los gremios están sumando porque hay muchas personas que se han visto afectadas, justamente han brindado un trabajo a favor del Estado y el Estado simplemente no le da la gana de hacer el pago. Ahora, muchas de las veces hay trabas burocráticas imputables a la propia administración pública y no quieren hacer el pago. Y muchos funcionarios del área financiera o jurídicos incluso se jactan en la cara del pobre trabajador a decirle, demándeme, cuando lamentablemente incluso la justicia, la gente lamentablemente, muchos años de justicia prefieren no cobrar, prefieren agachar su cabeza y dejarse violar sus derechos humanos por parte del sector público, que supuestamente debería ser el principal promotor de las políticas públicas, el principal promotor de la dinamización de la economía nacional. Ahora, no se establecen tiempos, pero se establece entrega de productos dentro de los contratos públicos que se hacen.
Efectivamente, pero mire usted, las injusticias, el poder arbitrario de la administración pública tiene que ser regulado, tiene que ser mesurado. ¿En qué sentido? Si el contratista se atrasa en entregar el producto, ahí sí, la administración pública ejerce el poder coercitivo, el poder punitivo y le multa al contratista. Y en cambio, al revés, las situaciones son desiguales para la gente trabajadora. Eso no puede ser posible. Si el Estado se demora en pagar, ahí sí, no pasa nada. Y se jacta, demándeme. Los proveedores no quieren demandar, los proveedores no quieren meterse en juicios, los proveedores no quieren meterse en reclamos con nadie. El proveedor lo único que quiere es cobrar su dinero que por derecho humano le corresponde. Eso es todo lo que estamos pidiendo, mi estimada María del Carmen, al CERCOP como ente rector y como dependencia adscrita a la función ejecutiva, que son los asesores del presidente, que le recomienden al presidente la reforma al reglamento, y no les estamos pidiendo que se pongan a trabajar, que se pongan a pensar. Todo está en este proyecto presentado al presidente de la República, insisto, y tiene el respaldo de todos los gremios a nivel nacional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estos retrasos de los que usted habla y que generan multas para los contratistas se dan porque justamente la institución pública incumple ciertos tiempos, no entrega la información necesaria? Porque obviamente los contratistas dependen muchas veces de eso. Justamente, una de las características del derecho administrativo, que es la rama que regula el sector público, es justamente las cláusulas exorbitantes, las prerrogativas que tiene el sector público sobre el particular. Pero hay que entender que esas prerrogativas se dan únicamente para precautelar los intereses colectivos, los intereses de la gran mayoría sobre los particulares. Porque claro, tampoco vamos a permitir que un contratista venga a querer chantajear al sector público, venga a querer perjudicar a la sociedad. Es ahí cuando se legitima el poder del Estado para poder exigir por las buenas o las malas que ese contratista, que ese trabajador entregue la obra, bien servicio, consultoría a favor del Estado, y no solo a favor del Estado, sino a favor del desarrollo de la sociedad. Pero yo creo que hay que igualar, hay que equiparar las fuerzas. No puede ser posible que el Estado, en su poder absoluto, justamente ejerza el atropellamiento de los derechos humanos de la gente trabajadora. No, es indispensable sentar seguridad jurídica y que el presidente emita este decreto ejecutivo, el presidente emita la reforma al reglamento para establecer trámites coherentes al retardo indebido de pagos que el país necesita. Ya para finalizar justamente esta entrevista, abogado Dávila, ¿cómo van a hacer ustedes para ser escuchados? ¿Qué acciones adicionales han planificado tomar para justamente dar paso a esta petición justa que se hace al presidente de la República? Se ha metido el escrito bajo el nombre de petición constitucional. Está fomentado en jurisprudencia nacional e internacional, los tratados internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción, obligan a los gobiernos a emitir normativa para mitigar los impactos de la corrupción. La contratación pública, al manejar altos volúmenes de dinero, 6.000 millones de dólares aproximadamente cada año, obviamente se presta para el tentáculo y los fantasmas de la corrupción. Y uno de los grandes escándalos de la corrupción está justamente en los pagos a los contratistas, los pagos a la gente trabajadora que ejecutó un trabajo a favor del Estado y que la administración pública no le da la gana de pagar. Obviamente, esto incrementa los estándares de corrupción. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Insistiremos las veces que sea necesario al CERCOP y al presidente de la República para que le den resultados. No a mí, yo soy un simple peticionario, yo soy la voz justamente de los gremios, pero es al país al que tienen que rendirle cuentas. El CERCOP como ente rector y el presidente de la República, que tiene que necesitamos que aterricen en la práctica el discurso anticorrupción. Ya basta de palabras, ya basta de demagogia, ya basta de papelitos. El país queremos, el país necesitamos resultados, no discursos demagógicos. Algo que realmente resulta necesario para evitar estas malas prácticas que se dan en la contratación pública. Le quiero agradecer al abogado Pablo Dávila, experto en contratación pública, por acompañarnos en este espacio. A usted, María del Carmen, un gusto, saludo cordial a todos ustedes, un gusto, a las órdenes siempre. Muy buenas noches.